ocupa el lugar. Yo tampoco vine por ese tiempo. Yo vengo a compartir de la misericordia del Señor Jesús y de la maravilla que se ha hecho en mi vida, en mi familia. Y donde quiera que no, predicando en todo el país, miramos la mano de Dios. Dile que está a tu lado, quita la cara de limón que tienes. Cierra sus ojos, que sea el Señor que le hable esta noche, no yo, porque yo
puedo equivocar, yo soy hombre y puedo dañar su corazón. Pero si le habla a Dios, Dios lo abraza con amor y habla a su vida y lo va a sentir cuando le hable. Señor, no, yo te pido que no me quites esta noche, sino que quites toda palabra torpe e inútil de mi boca, sino con palabra de poder, de autoridad, palabra que edifique los corazones, las vidas, niños, hombres, mujeres, personas adultas. Mientras yo predico, se me enfermo sano. Si alguien con necesidad económica, será su milagro. Señor, te pido que esta noche tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino la cosas grandes extraordinarias en cada uno de nosotros y en cada familia, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Al que está al lado tuyo, dale una sonrisa de enamorado. Dale una sonrisa de colgate. Y dile, ¿estás muerto o estás vivo? Dígale así, ¿me? ¿Estás muerto o estás vivo? Que los saludos que estás sudando no se me estén mirando, dígale. Salude. Milagros.
tu vecino, tu vecina se está muriendo y no tienes misericordia de hablarle de Jesús. Es más, ni siquiera sabes que vas a la iglesia. Es más, ni siquiera sabes que eres cristiano. Es más, ni siquiera sabes que crees en Dios. Mucha gente hoy en día se está muriendo por una enfermedad que hay en el corazón: la envidia, el orgullo, la vanagloria, el ego. Yo soy mejor que él, yo no me voy a dejar. Magos, aquí no hay competencia en el Señor. Yo no soy mejor que los músicos ni los músicos que yo. Simplemente tengo un ministerio de predicar, un don que me dio el Señor. A ellos les dio otro, a cada quien Dios le dio uno. Pero tienen que doblar rodillas con el Señor en su recámara, donde nadie te mira y Dios te va a recompensar en público. Así dice la Biblia. Pero cuando un familiar, cuando un niño cae en cama, cuando hay un accidente, cuando llega la muerte, te visita, llega la tristeza y quiere tirar la toalla. Muchos que vienen a la iglesia y nomás se sientan y se desbarata los músicos, el pastor, y tú así, y no levantas las manos, no oras, no cantas. ¿Crees que con ofrendar o diezmar vas a comprar a Dios? A Dios nadie lo puede comprar. La Biblia.
los 40 amigos que yo tuve, porque todos llevamos cerca, nomás 4 le servimos al Señor. Los demás ya nunca nos volvió a mirar. Otros perdidos, otros en los vicios, otros estuvieron en su familia, se recasan y se vuelven a recasar, y se vuelven a recasar y se recasan como 10 veces. Porque ahorita con el Facebook la gente se enamora en un minuto. El príncipe azul y también hermoso, mira, qué bonita está. Y cuando la miren en persona, parece que me daban el ñoño. O al reverso, ni una muy flaca que no le gustó. O fea, 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 de esas feas que aquí no hay, más para allá, ¿verdad? No se deje engañar por el diablo es un astuto. La gente anda con el celular así. Y en vez de dormir con la Biblia, duermen con el celular y el cargador a un lado. Apague su celular, métase con Dios de rodillas, clame por su esposo, clame por su matrimonio, clame por sus hijos, porque no saben qué momento viene el diablo y que destruir. Ya no sea chismoso, ya no sea chismosa, haga las cosas bien. A Dios no lo podemos engañar. De Dios nadie se escapa. Pero si usted está vivo, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, ¿qué está pasando? Me deja orar por usted. Y empieza la palabra a fluir. Y empieza Dios a trabajar. Y lo que él está sintiendo, siente su hermano. Y su hermano, lo que usted hizo con él, él lo va a hacer con otra persona. No, es que yo soy pastor, no puedo decir nada. Es que yo soy el evangelista. Es que me metí 20 días de ayuno y si me tocas te puedes caer muerto. No sea religioso. Usted no es nadie más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Yo he hablado con mucha gente y Dios la ha sanado. Y no por eso soy más que usted. No, no soy igual que usted. Soy un hombre que le creo a Dios. Dios me cogió para predicar y lo metemos en lugares donde casi nadie se mete. Sinaloa y cerca de Caponeta, Nayarit, en Palmillas exactamente, hace 5 años, una experiencia ahí, estaba el brujo mayor ahí, y mi amigo el pastor no quería ir, porque el brujo supo que había un predicador ahí, y mandó a su hijo que también hacía la brujería, pero su hijo se convirtió en la campaña de la noche anterior, y al otro día me mandó a hablar a su papá, que era el brujo mayor. Y cuando él me hace la invitación, yo le dije, dile que está bien, que en una hora voy a su casa. Me invitó a desayunar. Era como las 8 o 9 de la mañana. Cuando yo llego a la casa de esta persona que practicaba la brujería, tenía santos, tenía cuadros, velas negras, velas rojas. Los brujos tienen de todo, incienso. Pero cuando usted va en el nombre del Señor, aunque lo llamó, el amor que está aquí, la gente parece que lo recorre y este no le puedo quitar la sonrisa con nada, porque tiene al Señor acá adentro, porque ama a Jesús, porque Él lo mira, yo no miro lo que miran los hombres, yo tengo que tener la mirada de Jesús. ¿Y cuál es la mirada de Jesús? La que tiene misericordia, la que ama sin condición alguna. Dios te ama incondicionalmente a ti sin que le dé nada. Ahora está una pregunta, yo, ¿qué le diste a Dios para soportarte? Somos cabezones, somos burros, somos desobedientes, pecamos, de muchos, todos somos pecadores. Que aquel que me diga, hermano, yo no peco, la Biblia lo dice, no hay hombre justo. Todos son pecadores. O dígame aquí, ¿quién no ha hecho mentiras? Nadie dice mentiras. Tiene que ser honesto con Dios. Aprenda a ser honesto y Dios lo va a bendecir más. Lo que Dios te muestra a un hombre más, te voy a decir el secreto: la sinceridad. Cuando en un matrimonio hay comunicación, pero hay sinceridad, ese matrimonio tiene unos cimientos como aquí al cielo, nada lo puede tumbar. Cuando tú eres honesto con Dios, aunque venga el diablo y los demonios, no te pueden destruir,
no te pueden hacer nada. Y cuando yo voy con este hombre y me meto en su casa, siempre en la mesa, el pastor, el compañero, se sentó a mi derecha, y estaba la persona, el hombre ese que era brujo, se sentó su esposa y su hijo. Y me dijo, lo mandé a invitar, dijo, porque quiero que ore por mí. Dios sabe lo que hace. Por eso le digo, usted me quiere invitar, vamos. Quiere ver la gloria de Dios, se tiene que atrever. Usted tiene que ser valiente, a Dios no le gusta la gente cobarde.
una inyección de fe. Es una realidad que existe el cielo, existe el infierno. La Biblia dice que es el crujir de dientes en ese lugar. El Apocalipsis dice quiénes van al infierno, a ese lugar: los borrachos, los idólatras, los que se echan para el faraón y los mentirosos. Al que cree, todo le
dice en la iglesia católica que no lo quieren, que dice: tus pecados te son perdonados. Ni un hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Sabía eso? Solo la sangre de Jesús que murió en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia del pecado. Tiene que venir el 2003, Señor. Si se va a...
Ahí dice lo que pasó. Si no, búsquelo. La luna, los terremotos, el mar se va a salir. Ahí lo dice la Biblia. La Biblia lo dice claramente lo que está pasando. Que usted no lea la Biblia y se meta y escudriñe. Por eso dice la Biblia: escudriñar las escrituras, los cuales tendré la vida eterna. Lo imposible lo va a hacer posible, porque la única manera que...